Bienvenido al Picanteo, señores. Hoy tengo un invitado que está dando la para. Tiene la red de prendida en candela. Señores, un aplauso. Para Germán Gualey. Gualey. Bienvenido, Germán. Gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Me gusta tu flow de hoy. Me gusta el tuyo también. Feliz Navidad. Igualmente. Germán. <laughs> Eh, bueno, ¿cómo tú comenzaste en las redes? Vamos a preguntar, comenzar por ahí. En las redes, Carvajal me, me hacía entrevistas y cosas. Cuando yo, cuando yo limpiaba el zapato, yo limpio todavía, me hacía entrevistas y cosas. Yo me llevaba de Carvajal lo que Carvajal me decía. Y por eso yo vine a las redes, por Carvajal. Yo me imagino que ahora que tú estás pegado, eh, te ha subido mucho. Los DMs, las mujeres tienen que estar atrás de ti. Cuéntame de la nueva pegada. ¿Cómo te tratan las mujeres ahora? Las mujeres me tratan bien. Me dan cuarto y yo le doy. ¿Cómo? ¿Tú eres chapeador? Yo cha no, yo soy joseador. Joseo mi cuarto. Mm. Yo voy al metro a las 18. En el metro a las 18 yo joseo en 10 semanas. 4.500 pesos. ¿En 10 semanas? ¿Eso son dos meses? En 10 semanas. José, wow, si no, un ¿verdad? solo día, un día, 4.500. Otro día de semana conseguí 4.000 pesos. Wow, pero tú estás buscando la funda, tú. La PAC y la moña, me estoy buscando. Háblame de las mujeres. ¿Cuánto que tú le das a las mujeres por sesión? Por sesión, oh, no. por, por dar el toma. Yo le doy. Ay, no lo, ay, Dios mío, que lo digo. Ay, qué disparo si que hay Si tiene valor, tú lo dices. Ve acá. Ay, ¿cuánto que, que yo le doy? Tengo un en este caco. Está bien. ¿Cuánto te dan a ti las mujeres? ¿Cuánto te dan a mí las mujeres? Porque La... tú dices que te dan tu cuarto, que tú eres un Dar, ¿Cuánto te dan a ti por sesión? Las mujeres me dan a mí por sesión... Tres eh, mil pesos. Son buenos. Tres <laughs> mil... <3, 000. risa> Son está buenos. Bien ahí está bien, ¿Tres mil diarios, ¿cuántos son? ¿Tres mil diarios, ¿Son ¿cuántos 120, son? 120 mil pesos mensual. 120 mil pesos son, sí. sí. Ah, pues tú eres rico entonces. Rico. Mira, yo soy un poco dominante en el día a día, pero al momento de la intimidad me gusta ser sumisa. ¿Tú eres un hombre dominante o te gusta que te dominen? Yo soy un hombre dominante. Así es, dominante. ¿Te gusta dominar? Me gusta dominar. Okay. Me, gusta, me gusta hacer el bien y no mira a quién. Te Así entiendo. es. Te entiendo, eso es una buena calidad. Y, y soy limpia bota. Sí. Ahí en Guaray sí. hay días que me busco limpiando. Mil pesos, mil quinientos. Pues te va mejor con las mujeres ¿eh? que limpiando bota. Me va mejor con las mujeres, ¿eh? sí, que limpia bota. Yo veo que tú... Tiene un éxito muy bien, ¿verdad? Eh, ¿Te gusta, dar el oral o te gusta que te lo den? ¿Cómo así? Ay, no entendí. El sexo oral. El sexo oral. No sabes. Me gusta el golo-golo. Me gusta el golo-golo. ¿Y qué es el golo? -golo? Que, que me lo hagan a mí, el goló, goló, Ay, Dios, diciendo eso. Otra pregunta. Y no mi... lo ven la gente por la cámara, son. Ay, Dios. Mi amor, tú sabes que todos los hombres se truquean. Ahora en día, tú sabes que hay una, un gel, hay los romos que se beben. ¿Cuál ya. es tu ritual antes de tú hacer el acto? ¿Cómo tú te preparas para tú poder hacer un buen trabajo? Hacer pues un buen trabajo. Ay, Dios. No sea tímido, que aquí se vale todo. Es que no tengo... Como cosas así, no tengo como... Está bien, hoy en la noche tú tienes una cita. ¿Qué tú haces antes de estudiar la cita para tú prepararte, para tú no decepcionar a la mujer? ¿Cuál es tu, tu, tu rutina? ¿Mi rutina? No, yo no bebo. Yo bebo Gatorade. Gatorade rojo, yo bebo. Esa es mi rutina, beber Gatorade rojo. Ok, y en una noche... ¿Qué es la cantidad más, más alta que tú has tenido un orgasmo? ¿Un qué? Un oh. orgasmo. Un orgasmo. ¿Cuántas veces tú te has venido en una noche? En una noche. ¿Cuántas veces me he venido? Me he venido. Si no, venga, dame el número falso, real. En una noche, ¿cuántas veces tú te has venido? En una noche yo me he venido. Dos veces. ¿Está bien ahí? Ya. ¿Y tú, cuántas veces tú has hecho una mujer venirse en una noche? Alguna noche le he hecho venir tres veces. ¡Wow! pero El tipo es un monstruo, entonces. Chocolate. Mira, tú sabes que a veces las mujeres tienen como una higiene media rara. Ajá. ¿Te ha pasado que tú estás en el acto con una chica y sale un olorcito a arenca, a bacalao? Sale un bajo a bacalao, sí, raro. Yo digo, ¿y este bajo qué tú tienes? Vete a bañar. Vete a bañar, por favor, y este bajo, ponte ropa limpia y bañate. ¿Y tú le dices así mismo, pelao? Claro, pelao, se lo digo. Ay, Dios mío. No le es así. Le da vergüenza a ella. Un poco. Un poco de vergüenza le da. ¿Y si una mujer te dice a ti que no, tú no le hiciste venir, qué tú haces? Claro, hice venir. Le digo, tú tienes que aguantar bien, ¿eh? El plátano para yo venirme. ¿Y este miedo que tú tienes? Tengo que darte para allá como sin compasión, como es? ¿Te gusta duro? ¿Te gusta Me gusta eventos. matar a la heavy. Cajetearla bien, me gusta. <laughs> ¿Así es? ¿eh? ¿Tú pagas la cabaña o te la paga ella? Yo pago la... Yo soy el hombre, yo que pagar la cabaña. Yo soy el que, yo soy el que le guaba a ella con el, el baronero. ¿Y ahora mismo cuántas mujeres tú tienes? ¿Cuántas novias? ¿Cuántas novias? Ay, Dios, y esto ahora... Yo tengo dos novias. ¿Son dominicanas? Son dominicanas, sí. Jovencita, descríbeme, ¿cómo, ¿cómo ella se ve? Ellas se ven bien, clásicas. Son clásicas, sí, mujeres finas como sí. yo. Mujeres finas como tú, así, ¿Y sí. ¿Y cómo fue que tú la mangaste? Te damos una cotorra ahora mismo, enamórame a mí. ¿Cómo la mangué? Sí. Mi amor, tú me gustas, tú te ves bien. ¿Es verdad? Sí, así es que lloré. Le... ¿Y ya? Caen así. Caen así de una vez, sí. Es que tú eres un hombre muy hermoso. Ya. ¿O tú le pagas su feria? Yo le pago su feria, <laughs> claro. Ok. Se me fue una pregunta. <laughs> <laughs> eh, ¿Vale? Gracias por estar aquí. Gracias igualmente. Y sigan a que tiene las redes prendidas. Denle like y suscríbanse y comenten abajo. Esto fue el picanteo. Un aplauso.